me han preguntado en los comentarios acerca de imprimir con la F170 o F100 desde Illustrator. Así que les voy a mostrar los ajustes que ocupo para imprimir con la F170 F100 desde Illustrator. Voy a empezar creando un nuevo documento. Voy a ir a archivo nuevo y yo ya tengo aquí las medidas de los tamaños que normalmente imprimo. Para este ejemplo voy a imprimir en un material rígido que es una lámina de aluminio. Tengo las medidas porque lo he ocupado en otras ocasiones, que es de 30.3 centímetros por 20.3 de alto. Voy a trabajar en el modo de color RGB, como ya les he explicado en otros videos, y los demás ajustes no son importantes, que sería resolución 300 PPI, pero esto no es importante. Ahora simplemente le voy a dar crear. Ya tengo mi documento listo, pero como voy a imprimir una imagen, voy a trabajarla en Photoshop. No ocupo Illustrator para manejar las imágenes porque Illustrator es un programa vectorial y de esquema para preparar archivos. No tiene herramientas para corrección de color de una imagen, así que todo ese trabajo lo voy a hacer en Photoshop. Esta es la imagen que voy a ocupar de ejemplo para imprimirla en aluminio. Hice algunos ajustes de color, como ya había explicado en un video anterior, también acerca de mejorar el color de imágenes para impresión. Ahora voy a ir al menú Imagen, Tamaño de Imagen. En esta ventana puedo ver las dimensiones de esta imagen. La imagen mide 1920 píxeles por 1080, es decir, esta imagen realmente no está hecha para impresión, es una imagen para televisión HD. Así que después de ajustar el tamaño a e impresión, tengo un archivo de 30.3 x 17.4 con una resolución de 160 píxeles por pulgada. Recordemos que la sublimación es impresión digital y no es forzoso tener 300 ppi. Podemos trabajar con resoluciones de 200, 150 o menores, dependiendo la calidad de la imagen. En este caso, creo que la calidad de la imagen es buena, así que voy a trabajar con esos 160 ppis. Voy a revisar el espacio de color o perfil de color de esta imagen, como ya había comentado también en otro video. Y aquí me indica que la imagen tiene un espacio de color o perfil de color sRGB. Así es que ya revisé que tengo el espacio de color adecuado. Tengo las medidas adecuadas y ya hice los ajustes de color necesarios. El siguiente paso es guardar esta imagen como una copia y la voy a guardar con un formato de archivo PNG y después simplemente le voy a dar guardar. Ya tenía guardada esta imagen, ahora voy a agregarla a Illustrator. Antes de colocar la imagen aquí en Illustrator, voy a revisar los ajustes de color para que sean iguales que los que están en Photoshop. Voy a ir a Edit, Color Settings, Ajustes de Color. Y voy a revisar que mi espacio RGB sea sRGB. Tengo activadas otras alertas que ya comenté en vídeos anteriores. El documento que trabaja en Photoshop viene en espacio RGB. Y si voy a los ajustes de color, veo que mi espacio de color de trabajo es sRGB. Así es que no debe haber ningún problema al colocarlo en Illustrator. Es importante revisar estos ajustes de color en Photoshop y en Illustrator. El espacio de color en ambos tiene que ser sRGB. Así, al agregar la imagen al documento de Illustrator, no tendremos ningún problema. Ahora, selecciono la imagen, usando la ventana de alineación, la alineo al documento y ya tengo mi imagen en Illustrator. En este punto ya podría mandar a impresión, pero para esta imagen no quiero que tenga estas franjas blancas, así es que voy a agregar un recuadro negro para no tener estos espacios en blanco en la impresión. Usando la herramienta de rectángulo, doy doble clic en el documento, y le voy a decir que quiero un rectángulo de 30.3 por 20.3. Voy a cambiarle el color. En la ventana de color compruebo que tenga las opciones RGB. Y también en el menú lateral compruebo que los colores son RGB. Estando en esta ventana voy a seleccionar esta opción de negro. Aquí puedo comprobar que en RGB tengo 000, lo que significa que voy a tener un negro absoluto al momento de impresión. Selecciono el recuadro. Y nuevamente usando la ventana de alineación lo alineo. Después lo selecciono y dando clic derecho voy a buscar la opción de organizar y lo voy a mandar al fondo. Ya tengo listo mi archivo de impresión. Ahora vamos a ver los ajustes de impresión para Illustrator. Hay varios que hay que tomar muy en cuenta porque he visto en redes sociales que hay muchas dudas acerca de ellos. Voy a ir al menú Archivo, Imprimir. De inicio tenemos que tener seleccionada la impresora F100. Porque es el número de modelo. Aunque usamos la impresora F170, es el mismo modelo, así es que tiene que estar seleccionada la Epson F100 serie. La ventana de impresión en Illustrator es ligeramente distinta que en Photoshop. Tiene varios apartados y es importante no confundirnos al momento de enviar a impresión. Aquí es importante notar algo. Aquí tenemos una previsualización de la impresión. Me dice que el documento es de 30.3 x 20.3. Pero también me indica que el medio, en este caso el papel el que voy a imprimir, es de 21.5 por 28. Esto quiere decir que es un tamaño carta y esto no está correcto. El documento es más grande que el archivo de impresión. Si yo mando a imprimir con estos ajustes, la impresión saldrá cortada. A diferencia de imprimir que en Photoshop, Illustrator no me manda aviso de error en el tamaño de documento al momento de impresión. Así es que hará una impresión y la impresión saldrá cortada. Es importante revisar esto antes de mandar a imprimir. De hecho, en esta vista previa podemos ver un ligero marco alrededor del área de impresión. Esto es porque recordemos que la impresora F-170 no imprime sin bordes, siempre tiene un margen de 3 milímetros perimetral. Este margen es la línea punteada que me aparece en la vista previa. Para corregir esto, iremos a los ajustes de la impresora. Al dar clic en los ajustes, me aparece este aviso que indica que voy a hacer ajustes en el cuadro de diálogo del sistema, no de Illustrator. Le voy a dar continuar. Aquí selecciona la impresora F100 y vamos a ajustar sus preferencias. Aunque algunas de estas opciones las podemos hacer en Illustrator, es mejor hacerlas directamente en este cuadro de diálogo para evitar confusiones. Primero vamos a empezar con el tamaño del documento. Como les dije, aquí me indica que el tamaño de documento iba a ser carta. Ese es el tamaño que me indicaba en la vista previa. Pero voy a imprimirlo en un tamaño de papel más grande. El tamaño que voy a ocupar es de 8.5 x 14. Voy a buscar las opciones y aquí tengo 8.5 x 14, el tamaño legal. Ahora, también es importante tomar en cuenta la orientación del documento. Como vemos en la parte de atrás, el diseño es horizontal. Así es que en este caso está bien que esté en horizontal y vamos a dejarlo de esa manera. Si tenemos nuestro diseño en forma vertical, hay que activar la opción de vertical. De cualquier manera, estos ajustes se verán reflejados en la ventana de Illustrator, así es que si está mal, podemos regresar a esta ventana a corregirlo. En tipo de papel voy a ocupar para multiusos de metal, porque como comenté, voy a imprimirlo en una placa de aluminio o en un material rígido. La calidad voy a manejar estándar para este ejemplo. En la segunda pestaña de más opciones, lo primero que voy a hacer es desactivar la impresión bidireccional. Esto es recomendado para que la tinta de sublimación tenga un poco más de tiempo para su secado y no tengamos manchas en el papel. En corrección de color voy a ir a personalizado y voy a dar clic al botón de avanzado. Aquí voy a desactivar sin ajuste de color y voy a darle a aceptar. El papel que voy a ocupar en esta ocasión es un papel de secado rápido que es de la marca Texprint. Y sé que no tiene problemas de repintado, así es que serían todos los ajustes que voy a ocupar en este momento. No necesito bajar la densidad de la tinta. Simplemente con los ajustes que ya hice anteriormente sé que voy a tener una buena impresión. Reviso por última vez y voy a darle OK. En esta ventana vamos a darle Imprimir para que se cierre y me parezca la ventana de diálogo de Illustrator. Si por alguna razón la vista previa no se actualiza, simplemente vamos a entrar nuevamente a los ajustes de la impresora y vamos a confirmar que todo esté bien. A veces al sistema le toma un poco de tiempo hacer los cambios y ponerlos en la vista previa, pero aquí ya podemos ver que ya se actualizó y vemos las nuevas medidas de la media que sería 21.5 por 35. Ok, entonces estamos correctos y de hecho en la miniatura podemos ver que tenemos cierto margen del papel a la impresión. Ahora vamos a las opciones de manejo de color. Aquí lo primero que vamos a seleccionar es que Illustrator maneje los colores. El perfil de color vamos a ocupar el perfil de color de la impresora. Y como en este caso voy a imprimir un material rígido, voy a ocupar el de multiusos rígido. Si fuera a imprimir para un material textil, seleccionaría el perfil de textiles. Pero en este caso voy a ocupar un perfil de color personalizado que me da mejores resultados en impresión de color. En el intento de renderizado voy a ocupar perceptual porque es un tipo fotografía. Y teniendo todos estos ajustes correctos, simplemente le voy a dar imprimir. Estos son los ajustes de impresión que hago yo para imprimir desde Illustrator cuando tengo imágenes. Voy a dejar el video con los resultados de esta impresión para que revisen los resultados de todos estos ajustes. Recuerden que pueden dejar sus dudas o comentarios y nos vemos en el siguiente tema sobre impresión. Thank you